La tumba de la familia García y familia Villanueva. Muy bien. ¿Bailar ahorita? Estamos en la tumba del señor Daniel Villanueva, esposo de la señora Marcela Suárez Navarro. Vamos también a ofrecerle un pequeño homenaje por el día importante de la madre. Aquí al señor Daniel. Hasta está su esposo, que no sé. Daniel ya no. La entró bien. Fala, mamá. Te ven mucho. Mira, ¿qué es esto? Vamos. Muy bien, hemos terminado esta jornada aquí de visita en el lugar Campo Santo del distrito de Palcamayo y ahora nos vamos a dirigir hacia el domicilio de la señora Marcela.
alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Martín de Porres, San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Martín de Porres.
Oh glorioso San Martín de Porras, con el alma inundada de serena confianza, te invocamos a ti. A ti, dulce y humilde de corazón, te presentamos nuestros deseos para que los eleves al Todopoderoso. Tú, con la santidad de tu vida, le agradaste al Todopoderoso. Derrama sobre las familias los dones de tu intercesión generosa. Abre el camino de la unidad y la justicia a todos los pueblos. Y en nosotros nazca un nuevo corazón, siempre dispuesto a ayudarnos. Querido Santo Moledo, intercede por nosotros para alcanzar las gracias del Santísimo. Amén.